esquina que siempre tiene peligro. Llega seguido, el arquero se metió. Olímpico, Matías, Olímpico. Olímpico, gol. En el partido fue más la equidad, tuvo más llegadas, más situaciones a gol, 9 en total por 4 del Pasto. Y aquí vino la joya de Boyacá Chicó. Sí, qué golazo, ¿no? Qué golazo, le pega bien. El arquero Mina, por supuesto que tiene que ver, estaba libre. Él sale un poco, trata de marcar más la 5.50 que la raya de gol y la pelota se le cuela. Pero César, hay muchas veces el gol olímpico pierde, digamos que... pierde estética porque es un error en el primer palo, se le pasa al portero. No, aquí no. Aquí Mier lanza una comba que va al segundo palo y baña al portero. Este fue mantequillita. Sí, sí, sí. Golazo. Fue claro, libre y fue bastante, bastante bonito. Golazo. Aquí el partido pudo haber cambiado porque Chicó medio se animaba, ¿no? Pero al final no pudo resolver. Chicó, que además estrenaba a Belmer Aguilar, ¿no? Como entrenador. Como entrenador encargado, ¿no? Sí. Y Equidad, aquí con mucho espacio, retrocede Chicó, pero nadie marca Mier, que incluso tenía para habilitar sobre los costados, pero decide rematar y por el palo derecho de Mina pone el 2-0. Mira, ahí está todo, otra vez. Reciben entre líneas un jugador, algo que es una tendencia en el fútbol colombiano. Los dos centrales agrandan, nadie presiona a Mier. Mier va ganando terreno y cuando tiene la confianza y está cerca, o está en zona de remate, envía el zurdazo. La pelota se la da a Mota, minuto 35. Equidad plantea un 4-1-4-1 con Maecha por delante de los defensores y con Sabac arriba. Esta fue una jugadota, pero al final no terminó en gol. El taco es maravilloso. Yo le decía la apuesta ofensiva de Alexis, mire con cuántos jugadores en el área termina el equipo de Alexis García. Suma muchos jugadores en ataque, Equidad siempre. Los dos equipos con un buen acierto de pases. Este es el tercer gol, el de Pablo Sabac. Torralbo, al minuto 54, lo habilita. Esta jugada estuvo precedida de 29 toques de balones de la Equidad. Ahí hay un trabajo, César. Ahí hay un trabajo en el equipo y el equipo está respondiendo en el terreno de juego. Sabac, ya después de su paso por el fútbol europeo, llegó y ha encontrado una regularidad goleadora con Equidad. Además se ve maduro. Aquí hace un golazo, ¿no? La para en el pecho, levantándose, gira su cuerpo y remata bien. Y aquí otra vez mal parado el Boyacá Chicó. Le quedan 3-2. La habilitación de Barona y Maecha cabeceando libre, solito. Claro. Minuto 72 y 4-0. Es una gran virtud de la Equidad esa de atacar con muchísima gente. Aquí llega Maecha, por ejemplo, que es un volante de primera línea. Pero además Campos se dio una muy buena condición física. Sí. Es un equipo que aprovecha la altura, es rápido, tiene desdoblamientos a gran velocidad y puede fácilmente agarrar mal parado, al contrario como se vio aquí el Boyacá Chicó. Vea que hemos visto goles armando jugadas, goles de pelota quieta y goles también en transiciones rápidas. De todo un poco en los 4 goles de Equidad. Y en todo lo que hemos visto hasta ahora de la jornada, golazos. Sí, golazos. Equidad recuperó 9 balones en campo contrario, Boyacá Chicó 7, y aquí echan a Stalin Mota porque le pega un codazo al jugador del Chicó. Minuto 76. Ya el partido estaba resuelto. Sí, muy poquito de Boyacá Chicó, ¿no? Muy ofensivamente poquito. Muy poco. Y tuvo aproximaciones, pero no supo resolver. Esta victoria de Equidad lo deja con 12 puntos en la